Bueno, y aquí ya está instalado este móvil. Aquí se atornilla esta tuerquita con este ajustable. Deben tener en cuenta que el grosor es este, unos 3-4 dedos. Es un grosor amplio, aunque por ejemplo yo tengo una cuna que no le sirvió pues por su grosor. Y aquí ya está instalado. Aquí se ve pues como en su dimensión, y aquí vuelvo y les muestro los modos. Y aquí se enciende para que gire, gira pues muy sutilmente, y aquí tiene un indicador de temporizador. Este es un modo que suena como sonidos como de selva. Entonces ahí empieza a girar. Lo voy a acercar con este, se le sube el volumen. Este es un sonido ya de canciones predeterminadas. Eso tiene una luz para que el bebé la vea, y de verdad que sí les llama la atención. Eso lo ven como con esta vista. Y aquí van cambiando la canción automáticamente. Realmente muy bonito. Aquí puedo volverse a apagar la luz, aquí se enciende, puedo quitar el temporizador para que siempre suene. Es realmente pues muy bonito y muy recomendable este móvil marca Fisher-Price. Lo único que no me gustó es, bueno, este sistema es muy seguro, aquí lo ven que se ve firme, queda muy firme con este sistema pues de tornillo.
pero en una cuna que tengo que es de un grosor muy amplio, no, pues obviamente no pudo caber. Otro factor en contra que tiene este es que como este es tan grande, este sistema de tornillo, si la cuna da contra la pared, obviamente no puede caber. Por ejemplo, digamos en este colecho, aquí por el grosor, no puede caber en ese costado, solo puede caber en este costado, pues de frente. Entonces, para que tengan presente que es muy grueso, lo voy a mostrar aquí con el tamaño de mi mano, para que más o menos tengan en cuenta la dimensión. Voy a medirle cuánto es en centímetros para que ustedes lo puedan ver ese grosor. Bueno, y aquí lo tengo en centímetros, digamos el ancho. Este como tal es 5 centímetros del grosor, este pues radio, perímetro de donde se pone el aparato, el tornillo, y como tal todo el ancho, incluyendo el tornillo, en este caso está midiendo aproximadamente 10,5 entre 11 centímetros. Entonces, como les comento, la distancia entre la pared debe ser amplia. Si lo mido desde acá, serían 6 centímetros del borde del colecho hasta el tope del tornillo. 6 centímetros. Entonces, espero les sea útil esa información antes de comprarlo. Muchas gracias.